Buenas, bienvenidos a este, creo ya, último vídeo sobre cómo escuchar eh, podcast, sobre todo cómo obtener podcast sin un podcatcher. Y bueno, pues eh, vamos a trabajar con línea de comandos, con, con Linux, por ejemplo. ¿Por qué con Linux? Pues porque podéis tener vuestro VPS con un Plex, podéis tener, mmm, no sé. Drive con un R-Clone, con un los programitas de sincronización que hay, para escucharlo en streaming sin depender de plataformas, sobre todo sin aportar eh, datos métricas a, a los eh, a los creadores o a las plataformas que se van a nutrir de ellos, como lo serán Spotify o Google Podcasts, Apple Podcast en un futuro. Bueno, ya lo están haciendo, están estudiando los comportamientos, así que este es el vídeo para conspiranoicos. Vamos a hacer una pequeña transición porque vamos a trabajar con Linux. Y recordadlo, soy Juanker. Juanker porque hago estas cositas con mi trabajo hey, Juanquer solo Juanquer recordadlo con gorrito puede ser aún puede ser más Mucho más juanker con una sudadera en vez de con el gorrito, que ponga, no sé, una universidad, gana lo que queráis. Voy a hacer muchas cosas, Juanque. Ja, ja, ja. Vamos a salir un poquito del, mono, del modo de coño. Bueno, como ya hemos. Nos quitamos de en medio todas las tonterías. Vamos a. Eh, a trabajar en serio. Como veis, a mi izquierda tengo. Bien, derecha, izquierda. A mi derecha. Vale, izquierda según lo veo yo Tengo eh, Ya la máquina virtual levantada Una Fedora 32 muy útil que utilizo para Pues para estas cosillas para, para capturar páginas web Para hacer No sé Para hacer cosas De las que de las que suelo hacer A ver, un momento Vale ya está. Voy a poner un poquito más en grande la distribución de la pantalla para que lo podáis ver mejor. Y yo quedarme un poquito más en pequeñito para no molestar tanto. Así que, sin más. Vale, ahí está. Bueno, pues eh, para trabajar más a gusto, mmm, no suelo trabajar a través de la interfaz de mmware player en este caso sino que vamos a hacer una conexión vale y cómo va a ser esa conexión pues por ssh a quién pues a las urls que eh, muy amablemente eh, nos informa que, que tiene esta esta máquina pues sanquejo arroba hugo Punto .labsam.local. Punto bueno. Vale. No funciona correctamente el DNS. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues le decimos que sí. Nos logamos. ¿Será esta la contraseña? Sí. Perfecto. De, se queja de que ha habido un intento de acceso, patatín patatán. Espero que con este tamaño, bueno, voy a ampliar un poquito más la letra. Con ese tamaño se va a ver de maravilla. Y bueno, qué letras, perdón, qué herramientas vamos a hacer? Vamos a utilizar Pues vamos a utilizar una infinita mayoría de herramientas eh, basadas en GNU. ¿Y GNU qué es? Bueno, pues es el proyecto de herramientas adicionales de todo sistema basado en Linux y en otros kernels. ¿Vale? Porque realmente GNU son unas herramientas que son multiplataforma. Se pueden ejecutar en Windows, se pueden ejecutar en Linux, en Mac, en BSD. En Hurd. En fin, eh, poned el nombre del sistema exótico no propietario que os, echéis a la, que os venga a la memoria y ahí se podrán ejecutar. Bueno, ¿qué podemos... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a ver qué espacio tenemos. Va, bien, esto es la... Un momentito. Vaya, no está cogiendo el tamaño que yo quería de, de pantalla. Vale. Espero que así se vea con el tamaño porque necesito que sea lo más ancho posible para lo que quiero mostrar. Eh, DF. Vamos a ver. Sí, tengo espacio suficiente en el disco. Es una máquina virtual pequeñita, ¿vale? No. No es un sistema. No, es una máquina que tengo aquí en la. en mi misma NAS. Y vamos a empezar por obtener un, un feed. Vamos a ver qué, qué podemos eh, obtener. ¿Y cuál es el primer feed que voy a analizar? Pues el mío mismo. ¿Y qué voy a hacer? Pues wget. Vaya. Ahí está. Bien, con esto ya me he descargado el fichero rss y lo tengo aquí se llama podcast virtualizador fg tal, este si yo le hago un cat ahí están pues todos los capítulos está absolutamente todo qué es lo que vamos a buscar pues primero mmm, wget no termina de convencerme puesto que lo que hace wget es descargarse el fichero eso me puede interesar un poquito menos que, por ejemplo, ver el fichero mientras se descarga. Por ejemplo, también voy a hacer una prueba con el de sospechosos habituales. ¿Y por qué digo que quiero ver una prueba del fichero mientras se descarga? Pues porque me interesa ir procesando estos datos. Como veis, entre Generator y... No, perdón. Entre iTunes Autor. Y el siguiente, itunes autor. No, perdón. Perdón, este va al revés. Entre Description y Description hay un montón de datos. ¿Vale? Entre Description y Description, estos que eh, estoy mostrando ahora mismo en pantalla, corresponden al capítulo 43. Bien, de todos estos datos, que parecen un poquito así... Eh, Amorfos está en XML, ¿vale? Con lo cual, lo único que tengo que buscar son las etiquetas. ¿Qué etiqueta me interesa? Pues me interesa la etiqueta en closure, ¿vale? Y concretamente la que tiene type audio MPEG o audio MP3 o que contiene la cadena MP3. ¿Por qué me interesa eso? Porque ahí es donde va a estar el fichero, ¿vale? No va a estar en el email, no va a estar en. No, no va a estar en ninguno de estos sitios. No sé, para ilustrarlo mejor, podemos hacer un Wget de el feed de sospechosos, que la, eh, lo he apuntado antes, y 5,10 megas. Mm, vale, vamos a ver, vamos a ver. Esto ya es un poquito cultura general. iTunes eh, recomienda, ¿vale? Y si no se cumple, eh, penaliza muchísimo, ¿vale? Esto es para... Eh, los que en su día dijeron que yo de estas cosas no sé, es verdad, no quiero saber nada de cómo es la plataforma de Apple, no quiero, no me interesa, ¿por qué? Porque no la necesito, yo tengo otras plataformas propias y esas plataformas a mí me están funcionando correctamente. Bien, bueno, eh, a lo que decía, un feed, un XML con más de un mega está bastante penalizado, ¿por qué? Por velocidad de conexión, por velocidad de carga, tiempo de proceso, ¿vale? Todo eso queda penalizado. Por eso, lo más habitual es que en un feed se contengan los 20 o 30 últimos capítulos, nada más. ¿Cuántos capítulos tiene este feed de sospechosos habituales? Bueno, ¿cuántos capítulos tiene el mío? Pues cat, ¿dónde está? Podcast, yo virtualizador... Eh, le canalizo la salida de ese CAT a un grep y que me busque el número de mp3 que hay. Mp3, ¿vale? Con esto nos dará una eh, cantidad apro eh, aproximada. Y le digo que cuente las líneas, work count menos l, ¿vale? Con eso nos dará un número: 86, ¿vale? 86 eh, entre 2, 43. ¿Por qué? Pues porque por algún lado. Eh, vale, sí, efectivamente. Audios mp3, eh, mp3. No me, no, me viene, no me conviene buscar por mp3. Me conviene buscar por mpeg. 43, vale, bien. Pues ya sabemos lo que vamos a usar para luego buscar los ficheros. Si yo le hago esto mismo al. ¿Cómo se llama? Al feed que me he descargado de sospechosos habituales. No sé por qué había... Ah, claro, porque estaba trabajando con la base de datos de sospechosos que está ahí. Por eso me lo ha renombrado a punto 1. Pipe grep mp pipe -word count menos L. Vale, hay 1592 capítulos en esta descarga. ¿Lo quiero limitar? Pues vamos a limitarlo a las 100 primeras líneas. Ed, eh, menos 100. En esos 100, búscate los MP. Aquí debería haber unos 7-8. ¿Solo dos? Vale. Vale, ahí está. En 300 líneas del... Del fichero del XML hay 7 eh, emisiones MP3. ¿Esto es por qué? Porque algún compañero tiene descripciones mucho más largas que otros compañeros, eh, como por ejemplo yo, que suelo meter 5, 6, 8 líneas, ¿vale? Atareado, a lo mejor mete 50 líneas, ¿vale? Eso está muy bien. Yo no soy capaz de escribir <laughs> eh, con tanta. Con tanta profundidad, lo que hago es: eh, si necesito escribir, me voy a, a wintablet.info, me voy a Yo Virtualizador y en mi propio blog o en el blog de Wintablet escribo. Eh, entiendo que la palabra hablada es un medio, la palabra escrita es otra y los vídeos, los sistemas audiovisuales, es otro medio totalmente distinto. Así que, bueno, eh, una vez hecho esto, ¿Qué es lo Ah, bueno, perdón. Si invirtiese, si invirtiese el grip y el head, lo primero que iba a hacer es buscarme coincidencias MP y luego sacar. Eh, en este caso, en el caso anterior, serían los 100 primeros MP que hubiera, los 100 primer, las 100 primeras descargas MP3, o las 300 en el segundo caso. ¿vale? El orden de los eh, comandos dentro de las canalizaciones de texto es muy importante. Pero bueno, esto está muy bien, pero no no me gusta si yo quiero preparar un sistema automatizado que cada noche descargue los eh, los MP3 que ha habido durante un día o cada semana que actualice el contenido del Plex. Pues eh, yo no necesito dos comandos en secuencia, no voy a scriptearlo, voy a crear una única línea. Voy a crema, crear lo que se llama un one-liner. Y, y bueno, pues en vez de wget y cat vamos a ir con otro comando que es curl. curl lo que nos va a permitir es eh, obtener. Eh, pues lo que le digamos es más. Menos S Menos S es para que no me muestre Estadísticas de descarga ¿Vale? A lo mejor si lo hago con un XML más grande Veamos las diferencias ¿Vale? Ahí está Por cierto, ¿cuánto pesa mi eh, Menos AL ¿Cuánto pesa mi, mi ficherito? 53K 53K Frente a 50 a 5,3 eh, 100 veces más 100 veces más en sospechosos habituales o sea toda la red vale 100 veces más que yo <laughs> esa es eh, su aportación bueno una vez visto esto mmm, vamos a empezar a aplicar el primer filtro el primer filtro mmm, vamos a buscar lo que he comentado antes, vamos a buscar eh, la palabra enclosure. Grep enclosure. Enclosure en closure es un, una etiqueta eh, que nos indica que ahí va a haber algún contenido. Bien, ahí tenemos absolutamente todas las URLs de dónde están mis ficheros y qué tamaño tienen. Está pues ahí bien, ¿no? Y todos son audio MP y son ficheros MP3. Bien. Si yo mmm, trabajase con un feed mixto, ¿vale? Y por feed mixto me refiero a un, eh, no sé, a un podcaster que utilice un CMS, en el cual ese CMS no tenga solamente entradas de blog perdón entradas de podcast sino que también tenga entradas de blog o entradas de otro tipo voy a coger uno que eh, por motivos eh, para a, a, he tenido que usar este, este periodo así que grep enclosure vale ahí estamos viendo que de todas las entradas que tiene

bien perfecto vale por lo tanto la idea de buscar por audio mpeg es correcta si hubiera vídeo embebido estaría pues eh, vídeo mp o vídeo lo que sea y mm, tal yo juraría que tenía uno de estos con vídeo embebido pero ahora mismo no lo encuentro mm, vaya tenía que lo preparado un poquito más no pasa nada volvemos a mi limpio Volvemos a mi, a mi lista. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a, por si acaso, a filtrar solo los audio MPEG. O no, aquí es todo de confianza. Nos quedamos con esto. ¿Cuántos queremos? Pues queremos. Eh, en este filtro no tengo las fechas. Me va a ser muy, muy, muy difícil. Correlacionar una línea de fecha con una línea de, de MP3, y lo que quiero es. Bueno, no, no sería muy difícil porque le digo búscame todas las fechas, eh, le digo que me cuentes la palabra. Eh, una vez que me localices esto, sácame el número de línea, que me localices eh, de estas líneas, pues todos los MP3 que hay en las 60 primeras líneas. Bueno. Eso ya es. Da un poquito más para script. ¿Vale? No es el objetivo. Yo lo quiero hacer muy simple. ¿Y qué es lo que quiero quedarme? Pues de cada uno de los que meta, me quiero quedar con las cinco últimas. Las cinco más recientes. Y como es un. Eh, eh, los XML es un, son listas LIFO. ¿Vale? Last in y first out. Eh, lo que metamos por arriba lo vamos a sacar por arriba. Quiere decir que el más antiguo sería el 101. ¿Vale? Así, hacia el anterior. Va almacenando históricamente, cíclicamente. Y si tiene que vaciar y descartar, lo va a hacer por abajo. Así que vamos a añadir un pipe, gead menos 4. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos quedado con el 40, el 41, el 42 y el 43. Nos hemos quedado con esos cuatro eh, ficheros. Bueno, está bien, ¿no? Y ahora vamos a filtrarlo porque vamos a extraer esa URL para descargarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay un filtro bastante poderoso que es AWK. ¿Vale? AWK tiene su propio lenguaje. No lo voy a explicar porque no lo domino tanto. Pero básicamente, si le decimos que. Me interprete esto como columnas y que quiero la segunda columna, nos va a coger la primera columna, sería en Closure. La estáis viendo, ¿verdad? La segunda. Desde URL hasta las comillas de después de MP3. La tercera es type y la cuarta es length. Hasta ahí es fácil. Pues le voy a decir que me imprima. La columna 2. Bueno, primero para que lo veáis. Que imprima la columna 1 vale la columna 1 lo que os he dicho en closure la columna 3 audio mp vale la columna 2 es la que nos interesa url pero esto hay que hay que parsearlo un poquito hay que quitarle el url las comillas eh, bueno pues ¿cómo haríamos esto? ahora lo vemos vale la historia es que AWK, en esta configuración, esto que estáis viendo, interpreta como separador de columnas un único espacio, un tabulador, muchos espacios, muchos tabuladores, ¿vale? Siempre nos va a comprimir. Cuando hay varios separadores nos lo va a comprimir. Con lo cual, está muy bien como filtro, pero eh, ojo con lo que se le mete, ¿vale? Hay veces que habrá que buscar otros eh, delimitadores. Esto seguro que os recuerda al trasteo que solemos hacer con no sé, con las facturas, con con horarios, con un montón de cosas. Eh, cuando hacemos en un Excel o en un calc, en un Sheets. Eh, cuando, cuando hacemos el texto a columnas, nos dice. Eh, separador espacio, separador. Eh, Comillas, separador, eh, punto y coma, depende de donde ya hemos sacado el CSV. En este caso es un XML, pero se comporta como Como un documento CSV también. Pero bueno, ya tocará dar la, dar la coña con, con los formatos otro día. Bueno, podemos elegir otro separador, desde luego. ¿Y qué separador puedo elegir? Pues puedo decir que la primera columna. Sea esta, el separador el igual, el problema es que me va a dejar como segunda columna todo esto y no me interesa. También puedo decir que el separador son las comillas. ¿Y cómo diría eso? Pues wk menos f y, si no recuerdo mal, esta es la sintaxis. Como las comillas forman parte de la nomenclatura, lo meto como carácter extendido. Y a ver qué es lo que sucede. Limpio. Hay otros comandos, si no queréis liar mucho con un wk, porque... Eh, tal, bueno, hay otros comandos que nos permiten hacer lo mismo, ¿vale? Desde el wk básico, te decimos que cut, ¿vale? Que nos corte todo lo que tenga. Menor, que corte y elimine todo lo que tenga precisamente esa configuración. Comillas entre comilladas. Vaya. Perdón. Menos F2. ¿Por qué menos F2? Porque el cut lo que nos va a hacer es, también como el AWK, separar por columnas. Y le decimos que la columna 2, ¿vale? Tenemos... URL igual sería la primera columna. El, la URL sería el Qt completo. Ahí está. Si yo le digo F1, pues lo que os he comentado. ¿Vale? AWK es mucho más potente eh, que Qt. Y digo, pienso que hacerlo de esta manera. ¿Vale? Es una mejora sustancial del, del script, ¿vale? No quiero liarme a meter anidación de WK, cuts Vamos a hacerlo sencillo. Bueno. Con esto ya tenemos las URLs. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Las sacamos a un fichero DLC y que las descargue el JDownloader? ¿Para qué? Y las podemos descargar aquí directamente. ¿Y cómo las vamos a descargar? Pues con el sentiterno wget original. ¿Vale? wget. ¿Y cómo le digo yo al wget que lo que tiene que hacer es eh, procesar según le entran de entrada? Pues le digo que menos input. ¿Vale? menos i menos. Vale. Esta sintaxis eh, para quien viene del mundo eh, Windows, del mundo eh, que no ha trabajado con base en su vida, pues le puede parecer un poquito extraña. Pero en POSIX un guión eh, en el lugar de una de un parámetro de entrada quiere decir que se lea desde STDIN, vale, desde la, la entrada estándar y bueno pues ahí tenemos está descargando 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 y descargando cuatro ficheros 53 megas en dos segundos bien hoy perdón ahí tenemos nuestros cuatro ficheros y esos cuatro ficheros bueno pues eh, imaginaos que en vez de ejecutar este script en esta dirección lo hemos, lo hemos ejecutado en la NAS, en downloads, en no sé qué o que después de esto tengo un SCP o un MV o un r lo que sea contra el recurso de red, contra el VPS, contra lo que sea y que esto lo estoy ejecutando con cron no sé, cada cuatro días, cada cinco días vale con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues con esto nos hemos construido nuestra propia infraestructura de podcatcher, nos hemos construido nuestra propia infraestructura de nube, podemos utilizar el reproductor eh, que queramos, podemos utilizar el sistema de almacenamiento que queramos y no estamos ligados. Ni a eh, sistemas propietarios, ni a sistemas albergados en terceros, ni estamos a. Eh, porque esto lo podéis tener en vuestra propia NAS, en vuestra propia casa. Y no sé, es que yo lo veo casi todo ventajas, salvo la ley del vago. Es que en la ley del vago, lo que nos obliga eh, esto es que cada vez lo vamos a tener más fácil por parte de gente como Spotify, como Google podcast Apple podcast poner aquí iBox, e bueno lo de iBox e quizás como, como alojamiento está bien, pero pero bueno todavía todavía le faltan cosas a su podcatcher. Y bueno, en fin, creo que con esto. Ah, sí, dedicado a nuestro querido amigo Juan Luis. Esto es perfectamente compatible con WSL, es perfectamente compatible con Sidewind y es perfectamente compatible con casi cualquier implementación de lo que os he comentado, de GNU, para cualquier sistema operativo. De hecho, no haría falta con WSL. Y Rclone o, o no sé, WSL descargando directamente sobre la carpeta de sincronización de Dropbox. Y ya tendría eh, en una tarea programada cada 10 días el. Perdón por las notificaciones, se me están colando alguna. Ya tendría cada 10 días la actualización de. No sé de mis podcasts podcast favoritos y los escucharía pues a través del sistema de, de sincronización de Dropbox con, eh, yo que sé con VLC en el móvil que permite un grano mayor en la selección de la velocidad o permite no sé, permite más cosas para mi gusto y no estoy atado a a podcasts externos o Cosas eh, similares. Así que sin más, lo dejamos por aquí. No sé si volveré a grabar otro capítulo mmm, reimplementando esto mismo sobre WSL. Bueno, ya veré lo que lo que se me ocurre. O quizás me lío la manta a la cabeza y lo meto en Docker. O. No sé, ya veré. Pero bueno, en principio este debería ser el último y definitivo eh, capítulo del Juanker de los podcasts. Y no, lo siento, no voy a decir cómo obtener eh, material que debería estar cerrado para que siga estando cerrado. Y por último, se me olvidaba un enorme agradecimiento a Eduardo Collado y el resto de miembros de su grupo, de grupo podcast en Telegram, que no sé por qué estábamos discutiendo hace un par de años sobre cómo hacer el backup de un feed completo. Y bueno, de aquella conversación salió un script el cual he pretendido medio mejorar en esta grabación con una cosita de una sola línea. Hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador. Podcast asociado a las redes sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.